Escribieron como su origen en Zaza, aquella localidad donde ellos se conocen. Comenzaré respondiendo a una pregunta, la cual da título a esta presentación. ¿Qué es la historia postal? Se define como la relación y estudio de los hechos y circunstancias concernientes a las comunicaciones postales realizadas a través del correo, debido de considerarse además también la geografía, la cartografía y la geografía. El origen del correo se encuentra entre lo más difuso y lo más remoto de la civilización. Y nace tras la imperiosa necesidad del ser humano de comunicarse unos con otros, siendo durante miles de años el único medio existente para la transmisión a distancia de la palabra escrita a través de lo que comúnmente denominamos cartas postales. A esta palabra escrita se confiaba toda suerte de noticias, aquellas naturales a la vida humana, como nacimientos o instituciones, enfermedades, patrimonios, también aquellas inherentes al desarrollo de la propia historia, como podrían ser las victorias militares, las conquistas territoriales y un sinfín más de elementos. Para entender la relevancia que producía el correo, allá por donde pasar, podemos establecer una analogía con la evolución de Internet en nuestras vidas y cómo esta herramienta ha cambiado el mundo que conocíamos para siempre. Al igual que ocurre hoy día con las nuevas tecnologías, el correo logró reducir el espacio que nos separaba y acelerar la evolución de la sociedad. El correo comienza a adquirir enorme importancia estratégica en España durante el reinado de los reyes católicos a causa de los grandes territorios que debían de gobernar, a los cuales había que añadir las enormes extensiones de tierras descubiertas por Cristóbal Colón. A ello, se irán sumando los territorios que se incorporan al gobierno de la corona española con la llegada a España del yerno de nuestros reyes, Felipe I, quien era el soberano de los Países Bajos y casado con su hija Juana de Borbón. Con la muerte de nuestros reyes, se inicia el reinado de los Austrias en el trono español, llegando con ellos los tiempos de mayor dominio y posesiones de la corona española. La etapa de mayor esplendor llega hasta el reinado de Felipe II, célebre rey, el cual llegó a decir que en sus dominios nunca se ponía el sol. Y es precisamente sobre el funcionamiento de ese sistema que permitía la necesaria comunicación, sobre lo que trata el libro que hoy les presentamos, que abarca un periodo de tiempo de 320 años, desde 1536, durante el reinado de Felipe II hasta 1856, centrándonos exclusivamente en el estudio del correo en Extremadura. Es precisamente en estos primeros años, durante la regencia del trono español por parte de Felipe II, cuando aparece la primera representación cartográfica de Extremadura, obra del siglo XVI y realizada por primera cartógrafo oficial del rey, el holandés Adrano Smith. Estas primeras representaciones geográficas son simples planimetrías que tratan de posicionar en el espacio la ubicación de las villas más importantes, por más o menos acierto, siendo en el caso de la villa de Zaza ese acierto totalmente equivocado. Estos mapas obedecen a la obsesión por el conocimiento del territorio que estaba presente en la Villa Nacional de Torres. Se integran en este trabajo que vamos a conocer todas las obras cartográficas publicadas en España llevadas a cabo por oficiales de correo, que tienen como argumento el diseño de mapas postales donde son trazados los caminos y itinerarios por donde circulan las correspondientes. También, fruto del análisis y estudio que hemos llevado a cabo de obras que fueron publicadas en los siglos XVIII y XIX, hemos desarrollado e incorporado por primera vez en una publicación cuatro nuevos mapas cartográficos postales sobre los caminos más principales de Extremadura y por los cuales viajaban las comunicaciones postales. El primero de ellos, pesado en 1767, y los tres restantes en el año de 1804. Otro de los logros que debemos a Felipe II es que durante su reinado se generaliza el uso del correo, pudiéndose ser este utilizado por los particulares con nuevos sistemas más eficaces. Hasta este momento, el correo había sido un privilegio casi exclusivo del rey, o de aquellas personas verdaderamente pudientes y con la suficiente influencia como para poder. Este nuevo servicio de correo que surge de las necesidades de progreso que se empiezan a experimentar en las ciudades, cuyo desarrollo promueve el establecimiento de relaciones comerciales con otras ciudades. De este periodo se presenta en la diapositiva actual la imagen de un correo acompañado por su postillón, junto a la primera referencia hasta el día de hoy de una carta que tiene como origen en este momento, con marca postal manuscrita de Ponce, la cual tuvo su origen precisamente en la localidad donde hoy nos desde la cual su remitente compartía relaciones comerciales con la villa castellana de Villanueva. Hemos de dar un salto en el tiempo para llegar a unas fechas de importancia crucial para el correo, los primeros años del siglo XVIII.
comienzo de ese siglo, debido a la muerte del último rey de la casa de Austria, Carlos II, se plantea el problema de la sucesión en el trono español, hecho que da lugar a la guerra de sucesión, la cual acaba tras la firma del Tratado de Utrecht y la subida al trono español del rey Felipe V, dando comienzo a la dinastía de los Borbones. Con su subida al trono, toda la administración fue reformada, y lo mismo sucedió con el poder, el cual se centralizó mediante una disposición dictada en 1706, donde se suprimieron los privilegios que desde la época de los reyes católicos gozaban sucesivamente los correos mayores del rey, comenzándose desde ese momento una profunda transformación y mejora del correo en el reino de España. El 1 de enero de 1717 entran en vigor las primeras tarifas portales, las cuales tienen como objetivo erradicar los enormes abusos en el cobro de los cortes hasta ese momento. Y fruto de esta nueva política, es necesaria la creación de puntos postales que identifiquen el oficio de correo de origen, puesto que al llegar la carta a su destino, en función de la distancia recorrida y peso transportado, se cobrará el porte al destinatario, que al contrario que hoy día, quien les paga la carta es quien ha de pagar. Generalmente, las grandes villas y ciudades extremeñas, debido a su poco de atracción, gran número de habitantes y a su situación geográfica, dispusieron de cartas de correo, oficios postales que tenían la categoría postal más alta. Acabamos de ver que Plasencia era una de dichas ciudades, a la cual se suma la ciudad de Mérida, cuya primera marca postal encontrada data de 1718, y que ponemos cuenta estampada en la carta situada a la izquierda de esta presentación. Y la ciudad de Trujillo, de la cual desmontamos la carta donde aparece su primera marca conocida en 1729. Y las ciudades de Cádiz, de la cual su primera marca conocida data de 1718, por Badajoz, donde el año de 1725 es la primera referencia que salga de marca postal importada hasta nuestros días. No hemos de olvidar que las primeras marcas postales que muestran el nombre de la villa donde se sitúa la carta de correo aparecen en 1717, por lo cual confiamos que puedan aparecer estas notas estampadas en cartas circulares de dicho año y que hubieron como origen estas ciudades. En el conjunto de marcas postales que identificaban la ciudad de origen, algunos artesanos para su manufactura se inspiraron en motivos conocidos o reconocidos de dicha población. Este es el caso que ocurrió en la ciudad de Zaza, donde el responsable de la Casa de Correo mandó a uno de los artesanos locales que confeccionara un puño para señalar las cartas que desde su oficio se desplazaban a los lugares del reino donde fuese su destino. Con gran fortuna para la historia postal de este mando general, y de Zaza en particular, dicho artesano se inspiró en los parroquias de temas que decora parte del escudo de nuestra ciudad, que seguramente, si no sabemos, creó la marca de origen más bella de todo el mundo, única en su género, y que se encuentra reconocida entre las más impresionantes y bellas de España. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el correo va experimentando cada vez más mejoras, y ya en la década de los 40 de este siglo, se establecen servicios semanales desde la costa de Portugal a través de la carretera de Extremadura, por lo que la frecuencia del correo alcanza la impresionante regularidad de una institución semanal. Piensen que en aquellos 300 años, el correo salía de Madrid llevando las cartas de las casas de Extremadura todos los viernes a las 12 de la noche, tardando en llegar a hora por 7 días, retornando en otro siglo de Madrid, y todo ello circulando durante todo el día y toda la noche, tanto en invierno como en verano, superando puertos de montaña y sin el acompañamiento de la electricidad que aún no se había inventado. Entre 1756 y 57, sin que se haya encontrado una normativa postal que origina un cambio, cambian los puntos para identificar el nombre de la localidad de donde parte la correspondencia. Y ahora, todas las cajas del correo de nuestra región utilizarán un nuevo puño que muestra en su estampación el nombre de su región postal, Extremadura, con lo que estas marcas se convierten en auténticas embajadoras del nombre de la región a través de las cartas que parten desde aquí a todos los destinos turísticos. El dispositivo actual muestra la ruta de la carrera de Extremadura en 1757, junto a la primera carta conocida que lleva estampado el puño del nombre regional. Una vez llegada la correspondencia a las cartas de correo, se inició el proceso de separación de las cartas del pueblo final del destino. Posteriormente, las cartas se pesaban y, dependiendo de ese peso y el lugar de procedencia, se procedía a pasar el importe que debía de pagar
clandestina tal y como tal. Hasta la implantación del sello de correo a primeros de 1850, por ser años adelante, el importe de la correspondencia era pagado por el destinatario. Con ello, la renta de correo se preocupaba muy bien de efectuar su trabajo, ya que si no empezaba las cartas, no recibía el importe de las mismas. Podemos ver en la diapositiva actual un grabado del interior de un oficio de correo en la época junto a una carta titulada de Zafra a Jerez de los Caballeros en 1777, con una marca propia de Zafra compuesta de la inicial del nombre de la villa, adornada su parte inferior con unas escribas, todo ello encima del nombre de su región, el segundo. El 6 de agosto de 1779, durante el trono, peleando en el trono de España, Carlos III, se promulga un reglamento de correo de enorme importancia, el cual establecerá una nueva división del reino de España y se implantará una nueva tarifa de precios a correo. La región de Extremadura, debido a su enorme extensión, se dividirá en dos partes, la Extremadura Alta y la Extremadura Baja. Para realizar esta reforma, se estudiaron los accidentes propios de la geografía peninsular, montañas y ríos, junto a la situación geográfica del terreno de cada población, no teniéndose en cuenta diferentes condiciones. Las administraciones de más rangos de la demarcación de Extremadura Alta fueron, para la vez de la Reina y Oropesa, que pertenecían geográficamente a la provincia de Toledo, Arenas de San Pedro, que pertenecía geográficamente a la provincia de Ávila, y la Valladolid de la Maja, como perteneciente a la provincia de Cádiz. En la demarcación de Portal de Extremadura Baja se integró el resto de las regiones de Leña, aunque se añadieron algunas poblaciones pertenecientes a la provincia de Córdoba. Podemos apreciar tres costumbres para identificar la demarcación del eje de las correspondencias en las dos cartas que se presentan en la actual diapositiva. A la izquierda se muestra una carta que fue depositada por el barco, donde se estampó el túnel de Madura Baja, según la normativa de la época, y que fue enviada a San Felicín en Francia. A la derecha, observamos una carta que se echó al gobierno de Navalmoral de la Mata con destino a Madrid, donde el dicho dice de papel de Navalmoral se estampó el túnel de Navalmoral. Son numerosas las fuentes de datos estudiadas para la elaboración de este libro que hoy presentamos, pero quiero resaltar una por encima de las demás, sin restarles importancia, por su aportación hasta ahora totalmente desconocida para la historia postal de este mundo. El 30 de mayo de 1790, el rey Carlos IV firma en Aranjuez una dramática sanción según la cual se crea una audiencia real en la provincia de Extremadura, la cual tendrá su sede en Cádiz. Estas audiencias nacen fruto de la intención de la monarquía borbónica en aumentar el número de tribunales para racionalizar la justicia y fiscalizar el reino a través de un exhaustivo conocimiento del territorio. Es así como se configura Extremadura como una entidad administrativa y territorial integrada por 300 núcleos, 391 núcleos de población distribuidos en 9 partidos. Por motivo de la implantación de la Real Audiencia de Extremadura, se crea un cuestionario compuesto por 57 preguntas, que se ejecuta sobre el terreno por parte de los funcionarios que recorren pueblo a pueblo todo el territorio, obteniéndose de esta forma una radiografía lo más exacta de la Extremadura de finales del siglo XVIII, lo cual permitirá actuar las autoridades extremeñas en aquellos aspectos más abandonados en la región y de esta forma poder incidir en su progreso y desarrollo. En este mismo año de 1790, dos oficiales de la Renta de Correo, ambos padre e hijo, realizan los mapas postales más avanzados de la época. El mostrado en la diapositiva actual pertenece al Departamento de Travesía de la Reina, administración principal del Centro Extremadura Alta. Dicho mapa, observamos la carrera de Extremadura desde este itinerario entre la región postal extremeña y Portavera de la Reina, junto a una carta de dicha administración que muestra en el túnel de origen el nombre de la estatuta junto al nombre de la demarcación. Aparece una nota en dicho mapa que advierte al lector que este departamento se ha dividido en dos, cediendo parte de su ámbito de actuación a la administración principal de este tipo. La diapositiva actual muestra el resto de la carrera de Extremadura hasta que esta llega a Bermón. En este mapa observamos cómo la red postal va siendo cada vez más amplia, fruto de la cual aumentan las relaciones territoriales, lo que permite ir obteniendo avances en el progreso de la región. Nuevamente, el ejemplo donde mejor se evidencia esto último es la línea de Zafra, de donde de forma radial
parte de numerosas líneas costales que hacen que el correo llegue cada vez a más poblaciones. Y es en estos últimos meses de 1799 cuando desaparecerán las marcas que unían los hombres, las cuales serán sustituidas por otras de nueva factura que mostrarán en su leyenda al ser esta estampada, además del nombre de la demarcación postal, el nombre de la villa donde se asienta el oficio de correo de donde partirán las correspondientes. Podemos observarlo en la carta mostrada en la cual puede ver la marca de origen, Tantra, Extremadura Baja. La guerra de la independencia en España ocasionó un verdadero desastre en todos los ámbitos sociales y económicos, y se sintió con especial crudeza en las provincias de Extremadura por su cercanía geográfica con el reino de Portugal. La venta de correo fue prácticamente y con toda seguridad la que padeció los mayores temores de los beligerantes contendientes debido a su papel como único medio de transmisión de noticias. Entre los primeros objetivos de los bandos enfrentados estaba el unificar las comunicaciones, y pudo de ellos se destruyeron la mayoría de las administraciones de correo. Hemos tenido la suerte de disponer de un extraordinario documento único en su género, y se trata de la circular dada el día 22 de enero de 1811 por el comisario regio nombrado por José Borja de la Escuela. Dicha circular trata de reorganizar el orden de las rutas postales de Extremadura, presentadas en el elemento mapa que aportamos, nombrándose a la administración de Tafra como general de todas las administraciones a la izquierda del río Guadiana, incluyéndose la importante administración del medio, disponiendo conductores que pongan en contacto con Tafra el resto de administraciones que se hayan operativas y reconstruyendo aquellas que se encuentran destruidas. Estas correspondencias tendrán su salida a través de la administración de Sevilla y aquí al resto de los territorios dominados por las tropas francesas, las cuales harán protección a los agricultores de correos. Un ejemplo claro de ello es la carta mostrada en la actual presentación, escrita por un soldado francés mientras estaba en Tafra y desplazada por el sistema postal de comunicaciones que transportaba el tráfico francés. Su remitente es el capitán François Aguil, y me gustaría detenerme con la lectura de su texto, ya que yo puedo dar una idea de la enorme importancia de la correspondencia de la historia. La carta va dirigida a su padre y dice lo siguiente: querido papá, acabo de recibir detalles interesantes acerca de las fiestas de la boda del emperador por Maurier, que aprovecha la circunstancia para limitar su elogio al ejército francés sobre sus inmensos avances que en las últimas campañas han ofrecido al gran imperio. Yo te testimoniaré en el conocimiento. Desde mi última carta hemos pasado de nuevo a la orilla derecha del Guadiana y el general jefe mandó a hacer un reconocimiento hasta el portal de Vitrey de Badajoz. Por tres militares en la distancia de las que cuentan seguros de las balas enemigas. Dos oficiales de caballería murieron y el profesor de su estado mayor, extremeño, fue maestro. A su vuelta, hemos marchado sobre el río, donde 3.000 soldados se habían escondido allí después de disparar unos cañonazos. De allí, vamos a Feria, defendido por 4.000 hombres de batería y 800 caballos, y el enemigo, que ha sido prevenido de nuestra llegada, se retira toda prisa de Burlín, de donde nuestra caballería de vanguardia los acude. Nuestro batallón empleó todo el día en flanquear su columna y llegamos esa noche a Tarde, bonito pueblo evacuado por el enemigo español. Estamos aquí acampados desde hace 8 días y muchos habitantes han marchado. Un grupo de suboficiales y músicos de la división han organizado un espectáculo bastante incompuesto que en los días de reposo nos entretiene con una infinidad de pequeñas composiciones que son honradas por la presencia del general en jefe y los generales. Nuestro tercer pabellón está para hacer la parte del puente de Feria, que fue atacada ayer tarde por 3.000 sublevados. La fusilería fue muy fuerte durante el enemigo y luego se perdió, pero todavía juzgamos si las bajas han sido considerables. Tu hijo que te quiere, pensó a mí. Las necesidades de estar comunicados eran las mismas tanto en las grandes villas como en los pequeños núcleos rurales. Sin embargo, el correo a estos pequeños núcleos de población no les llegaba directamente, sino que lo hacían hasta la administración más cercana y de la cual dependían totalmente para sus comunicaciones postales. Por ello, debían de subrogarse por ellos mismos los costos de hacer llegar o descargar sus propias correspondencias. La carta
carta que pueden observar circula de Zafra a Oliva, dependiendo este último pueblo del gerente de los